El contingente, compuesto por más de 100 trabajadores, ya culminó labores de restitución de bienes relacionados con acueducto y otros servicios básicos. Ahora, una parte de ellos trabaja en el Consejo Popular Vizcaíno de la cabecera provincial, donde los daños fueron significativos. Hemos levantado líneas, hemos construido líneas, le hemos dado mantenimiento, hemos recuperado conductor, transformadores y para llevar y minimizar más el tiempo a la población, le hemos logrado dar hasta servicio, por lo menos en Pinar del Río, y ya estamos aquí a las afueras de Pinar del Río acometiendo esa actividad. ¿Qué tiempo estiman que van a estar por acá? Bueno, yo he estado, yo llevo 26 años en esta empresa y tengo mucha experiencia de otros huracanes. La magnitud de los daños de este huracán me hace pensar que vamos a durar por lo menos, no menos 15 días más. El sacrificio y el trabajo abnegado de linieros, técnicos y otros miembros de las diferentes brigadas es reconocido por un pueblo que en medio de una compleja situación solo conoce de agradecimiento. Aquí con las posibilidades que hemos tenido de algunas cosas, porque no hay mucho que brindar, pero bueno, café se le ha brindado en ocasiones. Incluso yo hoy le decía, si no tienen almuerzo, otra cosa no, pero un pan con tortilla, aunque sea, le podemos hacer, que es lo que tenemos a mano, ¿no? Y respecto a la brigada de Cienfuegos, una brigada que no tiene hora, no tiene día para trabajar, eso es día y noche, y la verdad es que no tiene orilla para trabajar, y está muy bien. Independientemente de las condiciones del clima, me estaba comentando. Independiente de las condiciones del clima, lo mismo trabajan día y noche, que llueva o no llueva, siempre están ahí fajados trabajando. Muchas horas de trabajo quedan por delante a los miembros de la empresa eléctrica Cienfuegos. No obstante, la empatía se convierte en catalizador para seguir adelante y regresar a casa con la satisfacción de la misión cumplida. Desde Cienfuegos, Aliena Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.